Varios son los motivos que desde las plataformas digitales propone el concurso de literatura y artes plásticas Regino Eladio Botti para seguirlo día tras día. Exposiciones, conferencias, presentaciones y recitales de textos del creador de arabescos mentales, así como la promoción de obras y autores premiados en ediciones anteriores, sostienen esta idea del Centro Provincial del Libro, el Consejo Provincial de las Artes Plásticas, la Asociación Hermano Saiz y la UNIAC en el territorio. Se elevan dos salas de espuma de efímero albor. Reinterpretando las más diversas sensaciones que suponen los tiempos de COVID-19 en los seres humanos y su impacto en ellos, el reconocido artista visual Alexander Beatón, ganador en múltiples ocasiones del certamen, se integra a esta iniciativa y de una forma virtual llegan las 10 obras que componen su muestra Cuarentena, expuesta en varios sitios web de la Red Cultural de la provincia. Para las jornadas finales de este evento se esperan conversatorios relacionados con zonas de creación poco conocidas de este importante autor de principios del siglo XX en la isla y la premiación del concurso donde más de 60 obras de literatura para niños y poesía compiten. Cristian Nay, Noticiero Cultural.